¿Qué creéis que vamos a discutir el año pasado, al año próximo, perdón, sobre eso, sobre lectores, sobre community managers, sobre editores on demand? Venga, empieza Elisa. Yo soy la que menos profecías puedo hacer. No, la verdad es que no lo sé. Es que yo me dedico a la lectura y a la cultura y creo que todo este tema es una cuestión económica. Si avanza o no avanza, depende del mercado y depende de que esa cadena que hay comercial se reubique, se reestructure y tire para adelante. Y si no se reubica y se reestructura, pues seguiremos parados. Porque, quiero decir, al lector lo que le importa, yo creo que aquí se ha reivindicado desde todos los ámbitos, lo que le importa es el contenido. Y yo creo que un contenido se tiene que ajustar al formato que ese contenido pida. Me da igual que sea digital, como en el caso de Pepe, me da igual que sea esa maravilla de libro que han presentado los compañeros. Quiero decir, una historia te puede llegar por el soporte que sea. Entonces, a mí lo que me gustaría, que es más que una profecía, un deseo, es que no nos olvidemos del lector. Y que pensemos que lo que quiere es unos contenidos que se ajusten a sus gustos y a sus necesidades, y que tampoco nos olvidemos, dentro de todas estas cifras, estos números, de la responsabilidad que tenemos como agentes culturales y, bueno, como transmisores, ¿no?, de todo eso. Entonces, yo creo que sí que es cierto que hay cifras, y si no hay mercado, pues no hay nada, pero bueno, pero al final la cultura está ahí, y si no, pues no se va a mover nada, ¿no? Entonces, pues esperemos que... Espero que tire para adelante. Es más un deseo que una profecía, pero bueno. Bueno, yo diría, en plan titular también y como profecía, deseo, que leer es un placer, leer en red es un placer compartido, compartible, y que los gestores de estas comunidades son los que están creando los canales para hacernos fácil o más fácilmente encontrable esos canales, esos entornos para disfrutar más. O sea, ¿creéis que las grandes editoriales que tú representas aquí sí que están haciendo un esfuerzo para acercarse, ¿no? Claro, si están allí, leer literatura narrativa, que es lo que de lo que empezaba a hablar hoy, eso se hace en la escuela quizás por obligación, para crear ese hábito, porque el sistema educativo cree que eso es bueno para la formación del ser humano en el momento que está formándose. Después, es un placer, por eso se lee, por eso nos llama la atención, por eso nos gustan las historias, y es ese placer el que nos va a permitir, la red nos lo permite de otra manera, y es ahí donde, si queremos buscar a nuestros lectores, vamos a tener que buscar nuevas maneras de comunicar y tal, porque están ahí. Los que ahora son personas digitales, nativos digitales, pues van a querer productos digitales dentro de poco. Tenemos que ir a enseñárselos allí. Evidentemente, todo eso va a crecer. Gracias. Bien. Bueno, yo quizás un deseo más que una profecía, y no es no querer mojarme, pero me gustaría que el año que viene, cuando empezáramos con esta mesa, esto hubiera cambiado tanto que tuviéramos que hablar en otros términos y de otras cosas que no hemos tocado aquí. Porque realmente me temo que el año que viene vamos a seguir por el mismo punto que lo hemos dejado hoy, y sería como si mañana retomáramos el tema, ¿no? Porque creo que en los últimos años es donde nos estamos moviendo, ¿no? Todos sabemos que algo va a pasar, ¿no? Yo creo que todos lo intuimos, todos los que nos dedicamos al mundo del libro, sabemos que algo va a pasar, pero como no ha llegado y no tenemos precognición, no sabemos qué es. Bueno, Amazon ha llegado, Amazon ha llegado. Entonces, a ver, el año que viene, en un año no tenemos perspectiva, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Un deseo, hemos visto, sí, que es la mesa de los deseos. Yo creo también lo mío es un deseo. Realmente, lo que pasa es que sí detectamos que hay una verdad, hay algo real, que hay una tensión, y yo creo que deseo que esa tensión explote en calidad, en una calidad brutal, en lo que contiene, tanto el electrónico como el físico, ¿no? Y a la vez, en cuanto a contenido, va a haber, espero, también una explosión en las múltiples formas de leer, ¿no? que retroalimente las múltiples formas de leer los contenidos.